que son unas medidas cuyo impacto se va a producir directamente sobre las clases medias y bajas, sobre los pensionistas y sobre los jóvenes. La segunda, que estas medidas nos van a llevar a la recesión y a la destrucción de empleo. Y la tercera, que Mariano Rajoy, además de no dar la cara ante un paquete de medidas como nunca antes se había llevado a cabo en nuestro país, ha mentido a los españoles, puesto que se ha dedicado a decir que bajo ningún concepto subiría los impuestos y lo primero que ha hecho es subirlos, pero además los ha subido a las clases medias y bajas, salvaguardando a las grandes fortunas, a las grandes rentas, y desde el Partido Socialista creemos que el Gobierno debería haber arbitrado otras figuras tributarias que repartieran mejor el esfuerzo. Si al Partido Popular le queda un poco de coherencia y un mínimo de dignidad y ética política, hoy mismo debería comunicar al Parlamento de Cantabria su decisión de retirar del Pleno del próximo martes este proyecto de ley que modifica el impuesto de sucesiones y donaciones. Desde el Partido Socialista entendemos que no es de recibo que los trabajadores cántabros, los autónomos, los pequeños empresarios, los jubilados, debamos pagar aproximadamente unos 25 millones de euros a las arcas públicas por la subida del IRPF, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que es lo que ha acordado el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que nuestro Gobierno, el Gobierno de Cantabria, pretende aprobar una ley que elimina el impuesto de sucesiones a las grandes herencias. Debe comparecer el presidente, por eso vamos a pedir en las próximas horas la comparecencia del presidente de Cantabria en el Parlamento, para que explique cómo hace compatible que el gobierno de su partido pida esfuerzos económicos a las clases medias y bajas y él, en Cantabria, meta dinero en los bolsillos de los que más tienen. Este ajuste, para explicar que no había ningún plan económico para reactivar la economía. Y también creemos que en Cantabria debe comparecer el presidente. Por eso vamos a pedir en las próximas horas la comparecencia del presidente de Cantabria en el Parlamento, para que explique cómo hace compatible que el gobierno de su partido pida esfuerzos económicos a las clases medias y bajas y él, en Cantabria, meta dinero en los bolsillos de los que más tienen.